que esto creo que le hace mucho sentido, el modelo HyFlex significa híbrido y flexible, que tiene principalmente cuatro grandes principios. Y este análisis que estamos realizando me gustaría que lo tuviesen muy en su cabeza para cuando después veamos cuáles son esas condiciones que proponemos. Primero, cuando yo hablo de los principios rectores de este diseño, el primero tiene que ver con lo siguiente, fíjense bien. Yo debo proporcionar a los estudiantes modo de participación alternativo, de manera que puedan elegir cómo completar sus actividades. Nosotros acá, nosotros en SM, hemos estado durante 5 años investigando sobre el tema de cómo implementar tecnologías, mucho antes de la pandemia, y era bien interesante entender que, por ejemplo, si en un colegio, que nos pasó, este caso es real, que dentro de las herramientas que utilizaban era la edición de video, para dar bien este ejemplo. Pero la edición de video se utilizaba una herramienta, no me acuerdo cuál era en este momento, pero cuando se le pide a los estudiantes que hagan el video, daba lo mismo la marca o la herramienta que estaban usando, si querían pagar por una herramienta de edición de video, si estaban ocupando iMovie o una herramienta específica de la que sea, lo que importaba era que de alguna manera, independiente del formato del video que estaban realizando, lo importante es que todos pudiesen realizarlo. Por eso es tan importante entregar alternativas. Lo segundo, la equivalencia, que también vayan analizando cómo se ha dado con ustedes. Los modos de participación alternativos deben conducir a aprendizaje equivalente, es decir, la actividad debe ser planificada de tal manera que una experiencia de aprendizaje en un formato no debiese tener menor calidad que en otro formato. Significa de que si yo estoy trabajando con una infografía y una presentación, debo tener la planificación o la estrategia para que de alguna manera sean equivalentes en algún momento. Y algo que yo creo que después de 5 o 6 meses de pandemia, que es el reuso o la reutilización. Por ejemplo, como si volvemos a clases, las clases presenciales en este caso pueden ser transmitidas en vivo y grabarse, pero al mismo tiempo esas grabaciones deben ser puestas a disposición de los estudiantes, incluso los que asistieron a clase. En el fondo quiero que vayamos como pensando en un concepto de repositorio. Esto vale para todo lo que yo voy generando y lo que mis estudiantes van generando. Un podcast, una relatoría, un archivo de presentaciones, los recursos bibliográficos, etc. Y el último principio rector de este modelo es la accesibilidad. Y aquí quiero entrar un concepto que voy a profundizar, porque ninguna actividad debe ser prohibitiva para los estudiantes. O sea, los estudiantes deben contar con competencias digitales claras y establecidas anteriormente. Y ahí está la complejidad. Lo vamos a conversar ahora, pero fíjense que es esencial de que como docentes vayamos viendo cuáles son estas competencias que le estoy pidiendo al estudiante cuando está en una clase, me está mirando, cuando está presencialmente. Y este continuo proceso es lo que de alguna manera nos va entregando los antecedentes para un buen modelo.